Hoy vamos a hacer una ruta hacia Siete Picos. La vamos a empezar en la zona alta de Camorritos, donde están los depósitos de agua. Se llama el Camino de las Encinillas, que es, una vez que traspasemos esa puerta, pues por ahí continuamos. Desde aquí podríamos ir a más sitios. Por ejemplo, si vamos hacia la izquierda, iríamos hacia el Raso de Pedro Morales, y si vamos por aquí hacia la derecha, pues iríamos hacia el Hueco Siete Picos. Este camino también se llama GR10, porque por aquí va eso que se llaman grandes recorridos, en este caso la GR10. Está señalado con franjas blancas y rojas. Este tramo de la subida es un poco el más complicado, porque tiene mucha pendiente, no ahora, pero un poquito más adelante, y luego ya se suaviza. Venga, vamos para allá. Hemos caminado como unos 300 metros y esta es una de las cuestas más importantes que nos vamos a encontrar en nuestro recorrido. Ya podemos ver una panorámica bonita de Cercedilla. Por aquí continúa el Camino de las Encinillas, o el GR10, pero nos vamos a ir por otra zona. Vamos a ir por aquí. ¿Veis? Ahí hay un árbol con una aspa que dice que ese camino no es el correcto para ir por las Encinillas, pues vamos, por la GR10, pero nosotros nos vamos a ir por él. Este camino, algunos le llaman el de la pata de la cabra, otros le conocen con otros nombres, incluso dan el nombre de la pata de la cabra a otro camino que hay más arriba y por el que luego vamos a pasar. Da igual, y como se llame, este camino no está señalizado con ningún tipo de hito ni puntos en los pinos que nos indiquen que es una ruta de las conocidas como las oficiales. O sea que nos vamos a ir por una ruta distinta hacia Siete Picos. Bueno, ya vemos los primeros rastros de nieve, que esto no es nada en comparación con lo que vamos a ver cuando lleguemos a Siete Picos. Esta es la que yo llamo la fuente número uno. Aquí es donde empezó mi afición a hacer fuentes. Un día, al pasar por aquí, vi el manantial y dije, bueno, esto es un buen sitio para hacer una fuente. Posiblemente aquí alguien intentase quizá hacerla otra vez, o no sé por qué, porque yo me encontré un plástico amarillo y bueno, deduje que alguien había intentado hacer algo. Esta es la fuente número uno y me siento contento de haberla podido hacer. Ya hemos subido un poquito más y bueno, ya empieza a ver sobre la capa de los árboles, sobre la copa de los árboles, ya empieza a ver el rastro de nieve. Estamos llegando al arroyo Polvito. Este arroyo nace en la fuente de Majavilán, a la que ahora, dentro de un rato, llegaremos. Aquí se ve perfectamente la huella de los animales. Esto es un zorro. Esta piedra grande nos indica que estamos llegando a
a lo que llaman la senda Herreros, una vereda. En los planos figura como la pata de la cabra. Y la gente de Cercedilla la conoce como las Berceillas. Navarrolaque, a unos 200 metros o 300 metros. Este camino, si le continuáramos, iríamos hasta el hueco Siete Picos. Pero nosotros lo que vamos a hacer es coger un poquito de campo a través. Por aquí vamos a ir como unos 100 metros o algo así, hasta encontrar un camino que va con puntos amarillos y que nos va a llevar hasta la pradera de Majalasna. Estamos a punto de enlazar con el camino que nos va a llevar a Siete Picos. Es una que podemos coger o bien como hemos hecho nosotros, o bien desde Navarrolaque y por esta senda que está bastante bien cuidada, vamos a llegar hasta Siete Picos. Tendríamos varias posibilidades para ir a Siete Picos desde aquí. Una sería irnos hasta Navarrolaque y desde ahí coger la PR7. Otra sería subir por un camino, más bien es un arrastradero, que va paralelo aquí al arroyo Polvito, que es este, y que nos llevaría de una forma muy rápida a Siete Picos. Pero, claro, es muy empinada. Nosotros, al menos para subir, vamos a coger esta otra. Este es un camino que nos va a llevar más suave y que, bueno, yo creo que he tardado unos 50 minutos desde que he salido. Yo creo que a Majalasna deberíamos de llegar, yo creo que en media hora o algo así. Inicialmente este camino es suave, pero luego, bueno, va a haber un par de repechones un poquito fuertes. Allá nos encontramos con que esta ruta está señalada con unos puntos amarillos, que son los que vamos a seguir. Bueno, este camino es el que vamos a llevar hasta Siete Picos. Ya hemos cogido una altura mayor, la nieve ya nos está rodeando por todas las partes y bueno, la vista pues es estupenda. Las copas de los pinos y ahora lo que se ve al fondo es Cercedilla y la montaña que se ve. Aunque todo el mundo la conocemos por la golondrina, en realidad se llama la Peña del Sol. Este es uno de los repechos y bueno, hay que tener en cuenta lo que dicen la gente que sabe de esto, y es que hay que subir como un viejo para llegar arriba como un joven. Esto, aquí hay que ir con mucho tiento, porque si nos resbalamos, pues podemos hacer una gorda. Este es el último repecho importante que nos queda antes de llegar a la pradera de Majalasna. Después de esto, el camino, aunque sigue subiendo, pero bueno, es más llevadero. Está lleno de piedras rodadas que hay que ir soteando. Bueno, aquí, aparte de para tomar un poco de aliento, me he querido
parar para hacer una panorámica de esta zona. Está una tarde muy tranquila y bueno, es un placer estar por aquí. No hay mucha nieve, hay muy poquita, pero como ha caído anoche, pues está todavía en lo alto de los árboles, que es lo que a mí me gusta, porque luego ya cuando está en el suelo, pues bueno. Desde aquí quiero enseñaros una cosa muy curiosa. Aquí estamos en plena naturaleza, pero si con la cámara me acerco un poquito, podréis ver las Torres de Madrid. Bueno, yo no sé cuánta gente habrá allí ahora mismo, pero desde luego aquí pues no hay demasiada gente. A estos en mi pueblo se les llama palomo y son unos pinos viejos, secos y resecos. Y esta es una de las zonas que a mí me gustan mucho, porque un poquito más adelante, aquí en el camino, vamos a ver una cosa que hice hace ya año y medio y que es una de las cosas que me divierten mucho, que consiste en hacer fuentes. Bueno, esta fuente... A uno de ellos, porque tengo cuatro. Tiene agua todo el año porque, claro, el problema es eso, que luego en verano se pueden secar. Y esta fuente se la dediqué a mi hijo. Y a todos tiene su fuente. Pero esta concretamente se la dediqué a mi hijo Jesús. En este lugar hay un cruce de caminos. Continuando por el que hemos venido, pues nada, vamos a Siete Picos. Y aquí nace otro camino. Está señalado con unos hitos de piedra. Y por ellos iríamos hasta el hueco Siete Picos. Pasaríamos por mi fuente número 8, que se llama Ezequiel. Y nosotros vamos a continuar por el camino que hemos traído hasta Majalasma. Desde aquí también podemos ver a la Maliciosa. Y ahí en el fondo, el embalse de Navacerrada. Así es como me gusta subir a Siete Picos. Cuando están las copas de los árboles llenas de nieve. Y estas piedras que hay aquí son muy interesantes, porque cuando nos acercamos vamos a ver un paisaje extraordinario. Ahí, en la parte de atrás, podemos ver los Siete Picos.
Ven por la maliciosa. Bueno, estamos llegando a la ruta que nos habíamos propuesto hoy. Todo esto está muy helado, así que hay que ir con mucho cuidado porque la podemos liar. Bueno, esta es la fuente de Majalasna. Por cierto, que estoy viendo que se ha vuelto a romper y ya es la tercera vez con esta que la arregle cuando venga, porque el agua está saliendo por ahí, que no es su sitio adecuado, y lo que es por el caño está saliendo prácticamente nada. Bien, en el mundo hay muchas praderas. Unas son muy grandes, otras son más pequeñas, otras más coquetas. Las habrá con más altura, las habrá más cerca del mar. Pero para mí, la pradera que más me gusta es esta. Se llama Majalasna. Este es el pico Majalasna. De los siete picos es el único que tiene nombre, es el primero. Y esto que tienes aquí es su pradera. Si en invierno es bonita, en primavera cuando salen las retamas y florecen, lo es más. En el verano y en el otoño, cuando empiezan a salir todos esos ocres, es estupendo. Desde luego, te invito a todo el mundo a que lo conozca, porque se va a pasar un rato estupendo. Son las 5:30, hace ya un rato que estoy aquí. Y bueno, aquí hay que estar un ratito, pero no mucho porque enseguida va a anochecer y hay que estar ya iniciando el descenso pues enseguida. De todas formas, claro, no me puedo ir sin hacer una panorámica a estos pinos maravillosos. Que por más veces que subo aquí, no me aburro de mirarlo. La última panorámica antes de iniciar el descenso. Yo creo que voy a tardar en bajar alrededor de una hora. La forma más rápida de bajar es por este sitio. Es una rampa de piedras rodadas, muy empinada, y que hay que bajar siempre con mucho cuidado, pero ahora con nieve mucho más, porque si te cayeras, y a estas horas de la tarde, que queda ya poquito para anochecer, que vamos a empezar el descenso muy firmes y para abajo. Venga. Por aquí se ve claramente que no ha habido nadie, claro. Bueno. Estamos bajando a la parte izquierda
del río Polvito, que como hemos dicho, es el que nace ahí, un poquito más arriba, en la fuente de Majalasda. Y junto a él, claro, el río siempre va por la parte más sencilla para él, que es bajando. Pero claro, eso lleva consigo que la bajada es mucho más pronunciada de cómo hemos subido. De todas formas, algunas veces he hecho esta subida con nieve, porque con nieve, como tienes que ir muy despacito, pues entonces se hace muy bien. Bueno, voy poco a poco. Bueno, continúo bajando ya por una zona mucho más suave que la que llevaba hace un momento, y ya tengo que estar cerca del camino de los puntos amarillos por los que he subido antes. Yo creo que me faltarán 200 metros o algo así, y estoy muy cerquita del arroyo Polvito, que está en una hondonada que hay aquí a la derecha. Ya estoy muy cerca del camino de los puntos amarillos. Ya estoy llegando a él. Este es el camino y estas son mis pisadas. Ahora un poquito más adelante está el arroyo Polvito y vamos a ir por Navarrolaque. Está cerca, está a unos 200 metros o por ahí. Este es el arroyo Polvito, por el que hemos estado bajando muy cerca de él. Y ahora nos vamos hacia Navarrolaque. Esta es la pradera de Navarrolaque. Hace un momento estábamos ahí. Falta poquito para... Pero bueno, hemos pasado una tarde muy interesante. Aquí tenemos lo que es el Camino de la República. Es un camino forestal. Continuando por esta zona, bajaríamos y llegaríamos primero a los miradores y después hasta las dehesas. Continuando por aquí, iríamos a la Senda Herreros, a la GR10, que es por la que vamos a bajar ahora, que también se llama el Camino de las Sencillas. Y si fuéramos por aquí hacia adelante, iríamos al puerto de la Fuenfría, y si continuáramos, llegaríamos a Marichiva y hasta el Colladillo del Rey. Nosotros de momento vamos a ir por aquí. Nos vamos por el Camino de las Sencillas. Ya ahí se ve en un árbol
el símbolo de que vamos a empezar a bajar por la GR10, por el camino de las Encinillas. Este es el camino de las Encinillas. Por aquí vamos a bajar hasta Camorritos. Yo creo que, no sé, quizá media hora, quizá un poco menos. Desde luego por aquí seguimos viendo huellas de los animales que han pasado por la zona. Y desde luego eso es un zorro. Ya hemos descendido bastante y ahora la nieve ya prácticamente ha desaparecido del camino y ya solo lo encontramos en la copa de los árboles. Estamos llegando a Camorritos. La tarde está cayendo y la excursión ha llegado a su fin. Hemos tardado 3 horas. Una hora y media en subir, media hora que hemos estado en Majalasna y una hora en bajar. Cuando digo que hemos, me estoy refiriendo a mi cámara y a mí. Porque en Cercedilla hay un refrán que dice: el buey suelto bien se lame. O sea que yo no necesito